Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Larisa Dávila y tengo una conversación muy importante con ustedes. El día de hoy tenemos a una muy buena amiga, la doctora María Hammack, y ella nos va a hablar un poco de la historia de el tren clandestino del centro de Texas a México y de aquellas personas que nos ayudaron en el tiempo de la esclavitud. Para eso la tenemos aquí con nosotros y bienvenida, doctora María, ¿cómo estás? Ah, mucho gusto, Larisa. Es un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. La razón por la que hicimos, bueno, la razón por la que hicimos la invitación, una es para invitarlos a un evento que vamos a tener el 25 de junio de parte de Latino Arts, Culture and Education y muchas otras organizaciones que se están uniendo para traer a la doctora María Hammack a nuestra ciudad. Entre ellas tenemos a Texas Genealogy Society of Austin, The Academy, Latina Policy Coalition, HABLA, que es Hispanic Advocate Business Leaders of Austin, Mexicanas en Austin Oficial, Mujeres Emprendedoras y con Espíritu, LULAC District 7 y La Raza Roundtable. Bueno, y también el Centro Cultural México-Americano es uno de nuestros organizadores. Entonces, todos nos estamos poniendo de acuerdo para traer a la doctora Hammack a platicar con nosotros y nos gustaría que nos compartieras un poco de qué es lo que vamos a ver el 25 de junio. Muchísimas gracias. Sí, pues lo que vamos a ver, a aprender juntos, lo que voy a presentar va a ser sobre el tema de, primero que nada, la celebración de Juneteenth, cómo se enfoca eso en la historia, no nada más de Texas o de Estados Unidos, pero en la historia que nos une a México y Estados Unidos. Entonces, va a ser lo que voy a enfocar más, esa historia que muchas veces no sabemos y no aprendemos cuando estamos creciendo en México o en Estados Unidos. Entonces, eso va a ser una parte importante del evento, enfocar esa historia y las conexiones que hay en de Juneteenth, cómo abarca la historia que nos une. Y la segunda parte va a ser enfocar esas historias de personas que estaban esclavizadas en los Estados Unidos y cómo esas personas lucharon contra la esclavitud y cómo se movieron y pudieron llegar a espacios mexicanos para así reclamar su libertad. Entonces, son dos partes muy importantes y espero que todos vengan y nos escuchen. Claro que sí. Doctora, Juneteenth. Yo vivo en el centro de Texas. Nací y crecí en las fronteras de Laredo, Nuevo Laredo, y tengo más de 12 años viviendo en el centro de Texas. Y Juneteenth es un holiday o una celebración, un día festivo que no escuché hasta más o menos hace como 5 años. Antes ni siquiera sabía que existía. Y me llama mucho la atención que habemos muchos hispanos, muchas personas de habla hispana que todavía ni siquiera sabemos qué significa y la importancia de esta fecha en Texas. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir un poco de qué significa y por qué es tan importante. Claro, so la celebración de Juneteenth está basada en las historias de esclavitud y libertad, pero sobre todo es una celebración de libertad en Texas, ¿no? La celebración viene de junio 19 de 1865, cuando los Estados Unidos mandó a sus tropas a que las autoridades tejanas al fin pudieran obedecer la ley. Entonces, por ejemplo, la Emancipation Proclamation, la proclamación de emancipación que fue dada en enero de 1863, decía que todas las personas que estaban esclavizadas en territorios rebeldes o de la Confederación serían libres a partir de esa fecha. Pero claro, Texas se rehusó en liberar a esas personas y tardaron 2 años a que llegaran las tropas federales a enforzar esa ley. Entonces llegan el 19 de junio de 1865 a Galveston el general Gordon Granger,
y donde lee la orden militar número 3, donde finalmente les comenta, les dice, les notifica a las personas esclavizadas de Texas que ya son libres y que han estado libres o deberían de haber estado libres desde 1863. Entonces, en realidad es una celebración de libertad. Entonces, básicamente, en los Estados Unidos se firmó el acta de emancipación en 1863 y los esclavos en Texas no se enteraron hasta 2 años y medio después que eran libres. Sí, los esclavizadores sí supieron, pero no se los comunicaron a las personas esclavizadas. A sus esclavos. Entonces, eso es muy importante porque entonces se celebra que se enteraron, se reúnen, ¿no? Se empiezan a juntar. De hecho, aquí en Austin hay un lugar especial donde se reunieron también, ¿verdad? Sí, sí. Y las celebraciones empezaron en Texas a partir de 1866. Es como una celebración, como unos picnics, como unas reuniones familiares. Así se empezó esa celebración en Texas. Pero también esa celebración es observada en espacios mexicanos como en Coahuila, con las comunidades del nacimiento de los negros, porque esas comunidades también supieron de esta libertad que llegó. Y a partir de los más o menos 1870 se empezaron a celebrar que sus hermanos en Texas ya estaban libres, empezaron a celebrar esa fecha para conmemorar, pero también apoyar a las personas que estaban en Texas, a la comunidad afroamericana, y más porque a muchas de las personas que eran esclavizadas, que estaban esclavizadas en los Estados Unidos o en partes de Texas, muchos de ellos corrieron hacia México para reclamar su libertad. Entonces había esa comunidad afroamericana o afromexicana para ese entonces, porque ya habían estado ahí por varios años y se identificaban tal vez como mexicanos o afromexicanos. Entonces era una celebración de apoyo. Entonces y esa es otra cosa, yo soy del norte de México, o sea, he vivido en el norte de México y no escuchaba hasta hace también una década, menos de una década, empecé a escuchar el término afromexicano, antes no se escuchaba. Sí, claro, es que muchas de estas historias son historias que no se han difundido, que no, por ejemplo, yo crecí en Sinaloa, viví ahí hasta que tenía 16 años y tampoco escuché de estas historias. O sea, es algo que no nos enseñan en las escuelas, ni aquí ni allá. Entonces, son historias que necesitan ser representadas y reincorporadas a nuestras, no nada más las historias estadounidenses, pero a las historias que están entrelazadas, que compartimos entre Estados Unidos y México. Porque, por lo general, cuando hablamos de la libertad, cuando hablamos de liberación de las personas esclavizadas que corrían, muchas de las veces pensamos en Canadá, ¿no? Eso es lo que pensamos. Pero en realidad hay una laguna que no conocemos, que no nos han enseñado, que espero que con los trabajos que están saliendo en los últimos 5 años y el trabajo que estoy haciendo yo también, nos ayuden a difundir esas historias que están ahí, que necesitamos aprender. Necesitamos aprenderlas y es muy muy importante, o sea, porque muchas personas dicen como, oye, o sea, mi color de piel o sea, ¿cómo es que estoy? Porque tampoco se habla mucho de la esclavitud de los negros en México, y también existía, ¿verdad? También existía, claro, sí, desde la colonia, que empezó la colonia del reino español en México. Llegaron esclavizados o fueron forzados personas esclavizadas de varias partes y varias regiones del continente africano. Entonces esa historia es parte de la historia mexicana también, la historia de la esclavitud, la historia de la libertad y la historia de las comunidades afromexicanas o de descendencia africana son partes de nuestras raíces también en México. Y es algo que también ignoramos. Y es importante hacer este tipo de pláticas, entablar estos tipos de conversaciones que vamos a tener el sábado, y para poder aprender
y para poder difundir estas historias. Claro, eso es muy, y yo pienso que es como un silencio, ¿no? Como si no lo ponemos en los libros de historia, no pasó. Pero exactamente. Pero pasó, yo pienso que también no es nada más de ponerlos en los libros de historias, ¿no? Porque muchas de las veces, tú entiendes que a lo mejor es más difícil tener acceso a libros académicos, a hacer esos cambios en las escuelas. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer, porque estoy tratando de hacer yo, pero también Marta, que ha apoyado esto desde el principio, es conectar con las comunidades, conectar con la gente, conectar con descendientes y conectar con esas comunidades que necesitan saber lo que quieren saber, lo que quieren aprender. Entonces, con eso yo pienso, vamos a poder difundir, aprender más, y cada persona se lleva lo que aprende de estas pláticas, de esas conversaciones a su casa, se las comenta a su familia. Entonces, así es como podemos hacer conciencia de que estas historias están silenciadas y que necesitan ser conocidas. Y doctora, ¿sabes una cosa? O sea, también, por ejemplo, el tema del racismo en México tampoco se toca, ¿verdad? Entonces, no queremos hablar de que, como por ejemplo, nace un niño y lo primero que dicen es de que, ¡ay, qué bueno salió blanquito! O, ¡ay, qué bueno! O sea, ¿verdad? Entonces, el clásico chiste de vamos a mejorar la raza buscando raza más clara. Y, sí. No, sí, eso es muy importante porque, como tú dices, hay veces que se han hecho tipos chistes, se han hecho tipos, eso es lo que pasa, si somos, pero en realidad es parte de esa historia que no conocemos y también de ese racismo que existe en México, que tratamos de minimizar a veces, ¿no? Pero el racismo existe y yo pienso que aprendiendo estas historias, aprendiendo de dónde venimos, nuestra identidad, que también tiene raíces africanas en todo nuestro país. Entonces, podemos aprender y a combatir. Lo importante es combatir el racismo y lo que decimos aquí en Estados Unidos, el challenge anti-blackness. Eso es muy importante, parte del trabajo que hago, pero también parte de hacer conciencia a las comunidades aquí y allá, porque eso llega a eso, a cuál es el problema, por qué no estamos aprendiendo estas historias, por qué han sido relegadas a los márgenes las comunidades afro en México y en Estados Unidos, por la misma razón del racismo. Sí, y si no lo aceptamos, o sea, que es un chiste, o a veces ni siquiera lo quieres decir, ¿verdad? O sea, a veces yo lo veo mucho como que con la mamá o la suegra de que, ay, nació morenito, ay, nació. Entonces, les dices, ¿eres racista? No, ¿verdad? Entonces, está tan grabado en nuestra cultura como latinos, como hispanos, que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Entonces, al tener estas conversaciones y decir, si hubo esclavitud en Texas, si hubo esclavitud en México, si hay afromexicanos y lo aceptamos como parte de nuestra identidad con orgullo y aceptamos que personas que amamos, o sea, todos somos esta comunidad, eso va a ser como que más fácil la conversación. Sí. Y yo pienso que lo importante de estas pláticas y de estas historias que estamos tratando de tener es combatir la invisibilización de las comunidades afro, de los afromexicanos, porque han estado aquí en México desde que hubo la conquista, ¿no? Llegaron a México. Entonces, las raíces están ahí. Los afromexicanos están en México y necesitamos aprender cómo combatir ese racismo que existe y que invisibiliza a esas comunidades. Esto es muy importante y de hecho, me disculpa si no tengo bien cómo se escribe invisibilización, porque de hecho ni siquiera es una palabra muy común, ¿verdad?
Tal vez no está en el diccionario de la RAE todavía, ¿no? Pero en Estados Unidos también a veces como que no te deja ponerlo bien gramáticamente, pero sí existe, o sea, o podemos hacerla, ¿no? Invisibilización. Bueno, entonces cuéntame, invisibilización de la raza afromexicana o afrolatina. ¿Cómo nos impacta o cómo nos va a impactar a futuro el que lo aceptemos y comencemos a trabajar en ello? Yo pienso que nos puede ayudar, nos va a ayudar mucho a tener un país, si estamos hablando del contexto de México, ¿no? Un país más equitativo, más menos racista, pero también no es nada más parte de entablar esas conversaciones en nacionalmente como en México, sino que es un problema que tenemos, que compartimos entre México y Estados Unidos. Entonces, eso es una de las partes que también a veces no vemos. Decimos, ay, en Estados Unidos hay mucho racismo, la gente es muy racista, pero también en México somos iguales, tenemos los mismos problemas, estamos tratando de combatir los mismos problemas. Entonces, si lo vemos de una perspectiva continental, tal vez, o una perspectiva de contexto de Norteamérica, podemos hacer más, ¿cómo se dice? Strides, ¿no? Más pasos más grandes para combatir problemas, ¿no? Para tener un poco más de diversidad. En unos momentos va a entrar con nosotros también Marta, que nos acompaña, se había retrasado. Oh, perfecto. Y vamos a hablar, vamos recapitulando un poco. Hablamos de el evento que vamos a tener el 25 de junio. Hablamos un poco de Juneteenth y de lo que significa para Texas, de la esclavitud en México y la existencia de culturas afromexicanas, el claro. Impacto que tiene y de combatir la invisibilización. Ahora, claro. Bienvenida Marta, que nos acompaña por acá. Hola. Hola, Marta. Wow, it's so good to see you. Oye, ¿cómo me pongo igualmente en medio? Ahí está, perfecto. Muy bien, ok. Gracias. Muy guapa. Claro, te estábamos extrañando, Marta. Empezamos hace unos minutitos. Gracias. Y nos gustaría, lo que hemos hablado, nos estaba compartiendo la doctora María Hammack, un poco de Juneteenth y lo que significa para Texas. De un poco de aceptar lo de la esclavitud en México y la invisibilización. Y bueno, tú me eres una... Me el pelo. I'm sorry. Se ve perfecto. Gracias, gracias, gracias. Te da carácter. Bueno, la palabra ni siquiera... Una palabra, María siempre nos introduce a nuevos conceptos y nuevas palabras, pero es cierto, me da súper mucho gusto que académicos como María se esfuercen por enseñarnos algo nuevo de la historia y algo que es súper importante conocer para poder nosotros también superarnos emocionalmente y en muchas otros aspectos nuestras vidas, superarnos al racismo que negamos a veces que tenemos nosotros mismos en nuestra cultura. Entonces nos da mucho gusto que nos ayude a María en este esfuerzo de levantar esas cortinas de ignorancia para conocer una historia diferente y para mí dinámica y muy importante para nuestros niños, porque tenemos niños que compartimos muchísimas identidades. O sea, identidades como afroindígenas, afromexicanos, afrolatinos, mexicanos más indígenas que españoles. Entonces, estamos en ¿cómo te diré? Un panorama muy interesante y le doy gracias al siglo XXI que nos trae a este momento de reconocimiento de nuestras identidades. Creo que eso es muy importante y por eso queremos el museo. Cuéntanos un poquito más del museo, Marta. Bueno, estamos promoviendo que todo el sitio de la Escuela Palm y el sitio del Parque Palm
en la 35 y César Chávez se ha dedicado a un museo que sería indígena, afroindígena, mexicano, afromexicano, latino, o sea, un museo que incorpore todas estas identidades que tenemos y la gloriosa cultura que disfrutamos. Entonces, este museo se puede hacer en el centro de Texas simplemente porque el centro de Texas cuenta con muchísimos, muchísimos recursos de archivos. Por ejemplo, para el archivo que María, yo sé que ha excavado, que es el de Briscoe Center, el archivo de la colección Benson, que es súper, you know, pleno, ¿cómo te digo? Lleno de tesoros, abundante. Los archivos del Austin History Center, también de la historia del centro de Texas. Bueno, tenemos, yo conté con al menos 8 archivos principales de impacto nacional que tenemos aquí en Austin. Con esos archivos nosotros podemos lograr tener una colección bastante abundante de nuestra cultura aquí en el centro de Texas y de todo Texas y parte del norte de México con quien compartimos nuestra cultura, ¿verdad? Tenemos los archivos de, por ejemplo, de Béjar, de toda la colonia española, de 300 años de cultura española aquí en Texas. Los archivos del General Land Office, la oficina de terrenos en Texas, que tiene todos los mapas. Entonces, todos estos recursos no tienen en dónde mostrar al público estas riquezas. Digo, en realidad no son museos, son solamente archivos. Un museo se presta para esto. Además que tenemos las historias de los barrios aquí en Austin, la historia de los terrenos agrícolas que nuestros antepasados trabajaron. Tenemos mucho que compartir. ¿Estás de acuerdo, María? Súper, perfectamente de acuerdo, sí. Sí, otro tema del que nos van a hablar y que también me llama muchísimo la atención es el tema del Underground Railroad. Eso también yo lo escucho y es como, o sea, underground, es como, y todo esto nos ayuda a que tengamos patriotismo, ¿verdad? Entonces, tener la información te ayuda a tener identidad te ayuda a tener más patriotismo, más orgullo por lo tuyo y te ayuda a pelear un poco más por lo que es tuyo. Muchos latinos piensan que no son parte de esta tierra, piensan que son recién llegados y de hecho ni siquiera sienten como que el derecho o la responsabilidad de a lo mejor votar, de cuidar esta tierra que es de ellos y de cuidar toda esta historia que esté presente. Entonces, cuando uno tiene esta información, el orgullo te hace como involucrarte, votar un poco más, que eso es algo que nos está dañando mucho también como comunidad. Cada año, cada década, somos más hispanos y no estamos involucrados en la política, en el civismo. Y saber estas historias yo creo que también sería muy, muy importante. ¿Tú qué opinas, Marta? Bueno, yo excavé muy, muy poquito, pero tuve unos indicios. Por ejemplo, con la historia de John Weber, que es el fundador de Weberville, ahí fue donde me di cuenta de eso, de que muy, muy inicialmente, de que habían personas aquí luchadores por la abolición de la esclavitud y que él fue una de esas personas que se casó con alguien recién liberada. Entonces, hubo unos indicios así que me picaron la curiosidad, pero no tuve tiempo de seguir adelante. Sin embargo, María, la doctora Hammack, gracias a Dios por su existencia y su vida, inteligencia, ella sí ha excavado esta historia tan hermosa de nuestros, algunos de nuestros antepasados aquí en el centro de Texas. Y de eso vamos a hablar el 25. A ver, María, tú. Tú háblanos de lo que descubriste y lo que estudias.
Pues voy a hablar brevemente porque quiero que vayan el 25 a saber todo lo que voy a decir. Claro. Pero yo pienso que estas historias del ferrocarril subterráneo son historias que, como dices Larisa, como dices Marta, son historias que no conocemos muy bien en la comunidad latina, en la comunidad hispana, porque pensamos que las personas que contribuyeron, que fueron parte de esas historias, no fuimos nosotros, entonces, o no fueron mexicanos o afromexicanos, o no fueron parte de nuestra historia, ¿no? Pero en realidad, estas historias también son parte de nuestras raíces. Y entonces, eso es lo importante de lo que voy a decir el 25, de lo que voy a exponer, que, por ejemplo, las historias de Sylvia Hector, de John Weber, de personas que fueron esclavizadas en partes de Texas, del Texas Central, que en algún momento, hasta 1836, fue parte de México. Y bueno, como sabemos, hasta México se rehusó a considerar que había perdido estos espacios hasta casi 1845. Así que, dependiendo con quién platique, te van a decir, no, es que todavía era parte de México. Entonces, pero estas historias del ferrocarril subterráneo también son parte de la historia mexicana. Y eso es lo importante de reconocer, que no nada más son parte de la historia estadounidense o de la historia canadiense, pero son parte de la historia mexicana y de la historia que nos conecta a los países de Norteamérica. Entonces, eso es lo que quiero que la gente se lleve, que también son parte de nuestra historia, porque es importante que reconozcamos los actores principales en estas historias, las personas, los espacios, las geografías que también nos dan una muy rica historia y también pues aprender que las épocas y esas eras no fueron tan cortas porque a veces pensamos, es que ese tiempo de la esclavitud y ese tiempo de la abolición fueron en los 1840 o los 1850, pero en realidad esas eras abarcan mucho más décadas, mucho más tiempo, que también necesitamos reconsiderar, ¿no? Sí. Y donde la gente, ¿cómo te diré? Muchas veces aprendemos la historia y nomás una parte muy pequeñita de nuestra historia. Entonces, nuestros hijos dicen, ay, no, sí, pues las personas que estaban esclavizadas, todas se huían a Canadá, porque es lo único que aprendemos, porque la historia de Estados Unidos se enseña en manera muy limitada, que solamente es el noreste, el norte, y el este y el sureste, pero nunca el suroeste, nunca la parte de nosotros, ¿verdad? De la parte de nosotros que es súper, súper más antigua que la historia de los Estados Unidos, porque empieza en muchas partes desde el 15, del siglo XVI, cuando que la historia de Estados Unidos empieza en el siglo XVII. Y nuestra gente, cuando yo he invitado a las personas a esta presentación y les digo, no, es que, ¿cómo pensamos que si los esclavos estaban en Florida, por ejemplo, se iban a ir hasta Canadá? Pero nunca llegaban, nunca pasarían de Florida, por ejemplo. Y entonces dicen, ¡ah! Pues es cierto, es que había otro país más cerca. Entonces, con eso para picarle la curiosidad, María, tu trabajo es súper único. Todo mundo piensa, los historiadores, whatever, nomás escriben libros. Pero en realidad, los historiadores vivimos una vida muy emocionante porque levantamos cortinas, ¿no? Sí. En inglés le dicen curtain raising. Entonces, es tu trabajo. ¿Y qué más piensas hacer en el futuro? Digo, pues yo sé que estás estudiando más. Sí. Yo estoy, como le comentaba a Larisa hace rato, es cuestión de el trabajo que estoy haciendo no es nada más para que llegue a espacios académicos, sino también es para conectar las comunidades aquí en México, para que aprendan más de nuestras propias historias, de nuestras propias raíces, y saber
saber por qué son importantes y cómo poder pasarlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuando los tengan, ¿no? Pero cuando, porque es importante pasarlas y que puedan ser enseñadas, que no es algo que llega y se va, sino que es algo importante que necesita ser recalcado, que necesita ser incorporado en las historias populares de nuestros países. ¿Tú crees que aprendiendo esto, los niños, las niñas afromexicanos llegarían a tener mucho, mucho más orgullo de ser? Sí, no nada más orgullo de ser, sino que también podrían, haciendo este trabajo que estamos haciendo, vamos a poder dejar esas herramientas para las siguientes generaciones, para combatir, como le estaba comentando Larisa en el principio, para combatir el racismo, para combatir lo que llamamos el anti-blackness, uh-huh. y para ser orgullosos de nuestras raíces, que también son africanas, en muchas de nuestras comunidades. Entonces, necesitamos estas historias. Por eso necesitamos esas historias, ¿no? Yo pienso que no solo los niños, Marta, o sea, también habemos muchas personas que, como te ves y no te reconoces en el espejo, o sea, ves a los españoles, ves a los franceses, ves a los alemanes, que dicen que hay españoles, o sea, que los a lo mejor los prehispánicos, y ves a los españoles y no te reconoces ni prehispánico ni español, ves a que en la Primera y Segunda Guerra Mundial que llegaron los alemanes y hubo las colonias, y ves y no te reconoces, porque nunca nadie habla que también hay raíces africanas, o, ¿verdad? Sí. Y entonces eso te traería un cierto, como dicen en inglés, closure, ¿no? O sea, te traería como esa satisfacción de tener unas conclusiones válidas en tu vida que te ayuden a tener una identidad más fuerte. Exactamente. El sentido de pertenencia. Sí. Exacto. Mm-hmm. ¿Verdad? Y de aceptar que el terreno que queremos tanto, el terreno indígena de aquí, de los Estados Unidos, el que es de México, se ha compartido por gentes de muchísimas diferentes razas. No solamente. A mí, yo siempre quiero, like, only indigenous, you know, porque crecí en un pueblo que es muy, pues es Paquimé, que tiene las ruinas, una de las ruinas más grandes del suroeste de Estados Unidos, del norte de México. Entonces, allí nos creemos puros indígenas. Pero, sin embargo, yo me acuerdo en mi pueblo de Casas Grandes que tuvimos gentes que huían de los campos de concentración japoneses que había en Nuevo México. Había un campo cerca. Entonces, llegamos a tener personas que llegaron a Casas Grandes a esconderse porque iban huyendo de eso. Teníamos un poquito de todo. Entonces, pero nunca, digo, es muy difícil a veces para los mexicanos reconocer que hay otras cosas, que no somos solamente mestizos de indígena y español. Sí. No, y reconocer que estas historias están entrelazadas y que nuestra identidad, exacto, tal vez no es la identidad que reconocemos o que ponemos hacia adelante, sino que necesitamos reconsiderar cuál es nuestra identidad, ya que se pueda invisibilizar las comunidades, sí, de afrodescendientes en espacios mexicanos, en espacios de las fronteras que compartimos, sí, y en los espacios del sur de Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita lo que está pasando, o sea, en la actualidad ahorita que por ejemplo, estamos teniendo los haitianos que están llegando al norte de México, están en todas las fronteras, en Monterrey, y nuevamente vamos a ver otros fenómenos de conexión entre razas, ¿verdad? Porque llegaron y es muy posible que se van a quedar ahí por un tiempo indefinido y van a comenzar a echar raíces, y tenemos que estar preparados para asimilar esto también.
Sí, yo pienso que también parte de las historias que estamos tratando de promover y de difundir nos pueden ayudar nos pueden ayudar a resolver o a entablar mejores conversaciones, a cómo mejorar o a mejorar los problemas que tenemos en nuestras fronteras, porque es muy relevante la historia a lo que vemos hoy en día. Y no es algo que pasó, ¿verdad? Es algo que dinámicamente sigue pasando y se está entrelazando más y más y más, ¿verdad? Y tenemos que, con instituciones, por ejemplo, del museo, vamos a poder seguir teniendo la capacidad de archivar y de documentar todo esto que está ocurriendo. Sí, y un museo, a veces me pregunta la gente, bueno, tenemos el Centro Cultural Mexicano-Americano, tenemos Mexicarte, que es Museo de Arte, ¿verdad? Museo de Arte. Y yo les explico, entonces dicen, pues, ¿por qué necesitamos un otro museo? Les digo, bueno, como nosotros no tenemos esa herencia en Estados Unidos, porque tenemos súper pocos museos y en Austin es terrible porque tenemos muchos museos pequeños, pero no nadie se ocupa de que los niños vayan a visitar estos museos. Entonces no tenemos esta tradición y es difícil comprender qué sería y por qué queremos un museo. Bueno, el Centro Cultural Mexicano-Americano es para, como quiera que sea, entrenar a una generación más en las artes, en el arte visual, en la danza, teatro. Es una iniciativa muy diferente porque es para educar en las artes, para que los niños practiquen la pintura, practiquen el teatro, la música, etcétera. Un museo es para que las personas se informen y vean y experimenten exposiciones. Digo, es en donde se trae al público lo que el público quizás sabe, pero ya se le está olvidando, de cómo eran las casitas de Austin de antes, de todos nosotros, cómo eran los barrios. Enseñarles visualmente, dejarlos que experimenten tipos siglo XXI en modificaciones interactivas, en acciones, que experimenten estas exposiciones. Es una cosa diferente porque estamos hablando de objetos y estamos hablando de documentos, de mapas, pero también de actividades con estos artículos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me encantaría encontrar o sea, el equipo de las primeras tortillerías en Austin, de los primeros molinos de maíz, porque yo me acuerdo los Galindo hablan, uy, qué barbaridad, mi mamá usaba, ya se me olvidó cómo se le llama al instrumento que usaban para moler el maíz a mano, y las mujeres se morían muy jóvenes. Luego instituyeron el primer molino aquí en Austin. Cosas así que no, ni siquiera se nos pasan por nuestra conciencia. O Es que, sea, por ejemplo, yo soy tejana de algunos años aquí en y jamás supe, tengo más de 10 años aquí en la ciudad de Austin y apenas el año pasado que tuve el honor de ayudarte con lo de las entrevistas y la concientización que se hizo del Museo de Poundsville, supe que la calle Primera y la calle Rainey y la calle 5, el significado histórico que tenía con la comunidad hispana. Y no sé si nos quisieras, Marta, compartir un poquito de eso, o sea, de la importancia de Poundsville para la comunidad hispana, latina, mexicoamericana en el centro de Texas. es que los niños de nosotros fueron a la escuela yo creo como 90 años, o sea, muchas generaciones pasaron por esa escuela que estaba localizada en la gran avenida que después se hizo
la 35, supercarretera 35 y la calle César Chávez, que antes era la calle Primera. Entonces, estaba al borde de lo que fueron los primeros barrios, el primer barrio mexicano-americano, que estaba en donde ahora está el Parque Republic Square, que le llaman en la San Antonio, en el centro, en el mero centro de Austin. La calle Cuarta, Quinta, San Antonio, Río Grande, y ya se me olvidó cuál es la que queda, bueno, la calle Río Grande, San Antonio, y luego la Quinta y Cuarta, pero toda la avenida, toda la calle Sexta, toda la calle Quinta, hasta la 35 eran puros comercios mexicanos y eran casas mexicanas. Las iglesias estaban rodeadas de esa cuadra que digo que es un parque. Estaba la Guadalupe, la iglesia Guadalupe, la iglesia Bautista, la iglesia Presbiteriana, todas estaban alrededor. Entonces, toda esa parte del centro era barrio, le decían México. Era el barrio de México. Y luego había gente como los Galindo que vivían en Chow Creek. Habían otras gentes que vivían después. Bueno, eso era antes, a principios de, a los últimos del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego después, en el siglo XX se fue estableciendo la gente en Rainy Street, fueron reemplazando esas casitas que eran de anglos antes, entonces empezaron a vivir ahí las familias mexicanas, porque crecemos, ¿no?, en población. Entonces, hasta el 1929, ese era fue el primer barrio. Después del 29, por orden de la ciudad, política de la ciudad, cambiaron a todo el barrio al este de lo que era la Gran Avenida. Y luego, como en otras ciudades, una vez que te mueven, pusieron una autopista para separarte. Pero hasta cuando yo llegué en el 63, había restaurantes mexicanos en la calle, en la calle lateral de la 35. Allí teníamos reuniones en un restaurante Matt, que luego se cambió a la calle, a la Avenida La Mar. Entonces, todo el barrio del centro era de la comunidad mexicana y luego Rainy. Entonces, todos los niños que vivían en el centro y en Rainy iban a PAM, y luego los demás que se habían cambiado inmediatamente al este de la 35, también los del barrio de Guadalupe, los del barrio de cerca de la 35, que ahora van a Sánchez, iban a la escuela PAM. Entonces tenemos muchísimos como Pío Rentería, Susana Rentería, a Ana Maciel, Anita Quintanilla, los Quintanilla vivían en Rainy. Todos ellos fueron con discípulos en la escuela PAM. Entonces por más de 90 años esa fue escuela para los mexicanos. Ahora una cosa que dividían, el racismo se nos enseñó a nosotros, como quien dice, porque en la clase de PAM dividían a los niños por color, aunque eran mexicanos y había muy poquitos americanos. En los últimos años de la existencia de PAM, había unos cuantos americanos. Los dividían por color. Mr. Galindo dijo que los más morenitos de su familia, los Galindo, estaban en unos salones de clase. Los güeritos de la familia, los blanquitos, estaban en otro con los niños más blanquitos. Así es como se les enseñó a nosotros mismos. El colorismo, diría, es dividirte por color, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy... Pero la escuela PAM, la comunidad siempre ha dicho que nos pertenece a nosotros, porque allí fue donde sufrimos. El parque PAM era donde los niños iban a jugar, pero cuando establecieron la alberca en el Parque PAM, que fue luego en el 33, 1933, los niños mexicanos no podían, no se les permitía nadar en la alberca. Entonces, hasta como los últimos de los 1950 y tantos, ya les permitían nadar. Larisa, ¿tú crees que una historia así incorporada al currículum de las escuelas ayudaría a un niño como el tuyo? Muchísimo. ¿Verdad? Muchísimo. Yo pienso que es muy importante porque
a pesar de que somos de esta región, no nos sentimos, ¿verdad? No estamos, o sea, siempre nos sentimos como que somos el vecino incómodo, ¿no? Yeah. Aunque, o como el pariente incómodo que llegó de visita. No, no nos sentimos como que somos por lo menos en mi familia tenemos en el área del sur de Texas desde mi bisabuelo, entre Elotes, Laredo, Corpus, por esa zona, principalmente en Laredo, y, o sea, venían de Linares, Laredo, toda esta zona. De todos modos, yo me encuentro disculpándome a veces por mi acento, me encuentro disculpándome a veces por no ser completamente tejana, ¿verdad? En ciertas regiones, ¿verdad? Cuando somos de aquí, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría que mi hijo supiera todo esto y que se sintiera, o sea, con esa identidad, como nos está acompañando Ale, una de las personas que nos está oyendo en este momento, y nos compartió dos cosas. La primera nos estaba diciendo que se llama Metate. ¡Ay, Metate! Se me había olvidado. Como dice mi abuelita, se te olvida, pero no se te olvida comerlo. Eso no se olvida. Sí, la gente, las mujeres morían muy jóvenes porque era tan duro el trabajo. La mamá de los Galindo empezaron la tortillería. Los pobrecitos eran tan pobres, se habían huido durante la revolución, y recién casados, que solamente así empezaron la tortillería con su metate. Después, cuando ya hicieron un poquito de dinero, ya podían ir al molino y moler la masa. Qué triste, pero qué bonito, ¿verdad? Gracias, gracias, público. Sí, nos dice Ale, es importante ir a la raíz para comprender tu identidad. Uh-huh. Y uno va por el centro de la ciudad de Austin, o sea, vas por la quinta y la sexta y ves estos edificios y ves estas casitas y el parque, de hecho, o sea, la escuela, a pesar de que no está operando, ¿verdad?, impone, o sea, se nota que hay ahí una historia. Y entonces, que haya una fuente que comparta y que diga, o sea, esta historia es tu historia, es historia de tu gente. Entonces, te hace que como que entrelaces, ¿no?, con esa historia. Hay como un gap, una brecha entre la vibración que recibes y el sentido de pertenencia que adquirirías si esta información fuera más del uso de la comunidad, ¿verdad? O sea, que fuera de conocimiento público. Bueno, y a María, ¿no te extrañó? A mí siempre me extraña que en Austin, ay, Dios mío, no se conoce la historia. Pero ¿no te extrañó a ti que esta historia tan obvio que sería, no se conocía? Sí y no. No me extrañó mucho porque, pues, como historiadora, he conocido y reconocido cómo se ha escrito esta historia y quiénes han escrito esas historias. Entonces, por lo general, las historias de Texas, la historia de Texas, aquí en Estados Unidos ha sido escrita por angloamericanos, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia también. Cómo nos han excluido, cómo hemos sido relegados a los márgenes de la historia. También, no nada más como mexicanos, pero a las comunidades afroamericanas también han sido relegadas. Entonces, esa ausencia en la historia es, ¿cómo le diré? Shocking, pero no, o sea, es sorprendente, pero tampoco no es muy sorprendente porque todos sabemos cómo ha estado escrita. Entonces, lo importante de aprenderlas también es, espero poder motivar a otras personas, a jóvenes, a estudiantes, a que vayan a los archivos, porque ahí están los records. O sea, los records, los documentos han estado ahí y siempre han estado ahí. El problema es que no han sido utilizados para escribir otro tipo de historias, o la otra parte, o el otro lado de la historia, porque siempre hay diferentes lentes con que vemos esos documentos, con que aprendemos las historias, pero si solamente estamos aprendiendo de libros que fueron escritos en la era del Jim Crow, pues entonces no vamos a aprender todo lo que abarca
en realidad la historia que nos une. Entonces, yo pienso que es importante, como dices, una parte importante de por qué necesitamos el PAM School. Sí. Es para que la gente también sepa que los archivos, que los documentos sí existen. No es que no existieran antes, no es que no los conociéramos, sino que están ahí. Y es cuestión de ir a verlos, a ver qué aprendemos y cómo queremos reescribir nuestras propias historias, ¿no? Exacto, y estaba pensando que parte del grupo que está promoviendo este museo decidió que también el museo tuviera un instituto y que el instituto fuera relacionado con el museo, pero sea una manera o una institución en donde los maestros podrían hacer cursos especiales para escribir currículum, currículum que ahorita no existe sobre estos temas, ¿verdad? Para que se enseñe, cuando enseñas aquí la historia de Texas, que enseñamos inclusive en el Community College, es historia del norte, noreste y sur, sureste de Texas, pero muy poco del suroeste. Entonces, este instituto serviría como una transición entre los archivos que existen y posibilidades de poner esos archivos frente al público y describir materiales que ayuden a los profesores, you know, y que ayuden a las comunidades que se quieren informar mejor, ¿verdad? Entonces, para esto sería un instituto de historia pública, you know, a public history institute that would promote, you know, public history, que el público se involucre con la historia más. Y que en Texas es muy necesario, porque en Texas tenemos muy poquitos museos y muy poquitos alientos para la historia pública, ¿verdad? Inclusive en UT parece que no hay un programa de estudios en public history. Creo que no lo hay. Entonces, a lo mejor esto motivaría a que posiblemente UT estableciera un programa de historia pública, del público. Aquí nos comparte también Ale, que está en la conversación con nosotros, nos dice, y es algo importante, es que en la comunidad latina se piensa que el aprender solo es para los niños, y la verdad es que más lo necesitan es los adultos para que ellos motiven más a sus hijos. Sí. Aquí tenemos, les voy a compartir una foto de Palm School para las personas que no recuerdan o no ubican dónde está la escuela Palm. Está exactamente en la esquina de la 35 y César Chávez, al lado del IHOP. Es un edificio muy bonito que está ahí y que tiene muchísimo tiempo que no está operando, ¿verdad, Marta? Tiene, sí, la cerraron, se me hace que la cerraron hace como 2 años. Uh-huh. El condado la abandonó, digo, la dejó y ahora tiene esas oficinas de servicios al público en otro sitio. Y lo que pasa es que tenemos que animar al público para que llame a los comisionados del condado, que son 4, no son tantos así, al juez, para que se motiven, y por eso estamos haciendo estos programas, para que se motiven a dedicar este edificio para un museo. Y creemos nosotros que un museo, porque quieren hacer torres y oficinas y todo eso, que un museo no deja mucho dinero directamente, pero indirectamente ayuda mucho con el turismo, además de la educación local. Entonces, para el turismo, porque estamos a media cuadra o más o menos de donde está el centro de convenciones. Estamos a 2 cuadras de donde está el Centro Cultural Mexicano Americano. Estamos como a 4 cuadras donde está el Museo Mexicarte. Estamos cerca del Capitolio. Entonces, para un museo es perfecto. Y luego el parque también dedicado para museo, porque los museos ahora contemporáneos tienen muchas actividades interactivas y muchas actividades en el exterior. Entonces, para que el parque también sea dedicado a usos. El problema es que el edificio es del condado,
lo compraron por menos de 5 millones de dólares. Fue nada y tenían años, décadas usándolo. Entonces ya dio su uso al condado. El condado debe de donarlo y debe de participar en fundar este museo. Queremos que el condado funde este museo, que ellos lo establezcan. La ciudad es dueña del parque. Entonces, que la ciudad contribuya al parque. No hay por qué no se haga este proyecto, porque ambos edificios y sitios son de nosotros, son del público. Entonces, animamos para que el público hable con los comisionados Margaret Gómez, Ann Howard, Jeff Trevelyan y Bridget Shea, y luego Andy. Yo digo, y le quiero decir Andy García, pero no, es Andy. Es Andy, ya se me olvidó cómo se apellida. Pero, mira, nomás lo conozco por Andy, porque lo conozco desde muy joven. Es el juez de la Corte de Comisionados. Por favor, háblenle a ellos. Claro que sí. Entonces, el 25 de junio a las 3 de la tarde vamos a tener esta conversación en el Centro Cultural México-Americano Emma Barrientos, que está ubicado en la 600 River Street, y vamos a hablar más a fondo de todos los temas, pequeños temas que tocamos hoy, como la importancia, el significado, la importancia de Juneteenth, la esclavitud en México, el sentido de combatir la invisibilización, sobre la alianza Palmsco, un poquito de la historia del doctor John Ferdinand Weber y su esposa Silvia, que fueron los fundadores de Weberville, y de el que mi favorito personalmente, el ferrocarril clandestino. Vamos a hablar muchísimo sobre esto, y la doctora María Hammack nos va a compartir todo lo que ha sido su investigación. Así es que las personas vamos a tener una merienda para y luego también la Sociedad Genealógica va a estar ahí presente con muchas otras organizaciones, para que usted, si le interesa una organización, se puede apuntar y recibir información de cualquier organización que le interese. Ahí vamos a tener para que se apunte, para que todo el mundo estemos más conectados con nuestra comunidad. Claro que sí. Entonces, nuevamente, es el 25 de junio en el Centro Cultural México-Americano, y vamos a estar desde las 3 de la tarde con la doctora María Esther Hammack. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si yo pudiera, yo me quedaba aquí platicando 4 horas más. Igual yo. Sí. Muchísimas gracias, Marta, por habernos coordinado para que se hiciera esto posible. Esta información se va a quedar tanto en la página de Facebook de Latino Arts, Culture and Education, como la página de YouTube de Latino Arts, Culture and Education. Les vamos a estar compartiendo los enlaces y, bueno, los esperamos. Y tratas de peinarme un poquito. Es la personalidad, es que estás divertido el día de hoy. Sí. Adiós. Muchas gracias. Mucho. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Sábado. Nos vemos pronto, bye bye. Ay, qué hermosa María.